Así es, una hermosa tarde hoy en el Arca de Enremil, este lugar amigo de Paralelo 31 TV y que realmente ofrece muchísimas posibilidades para toda la familia. Diego, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, la verdad que cuando los días están tan hermosos como el de hoy, el Arca de Enremil es un sitio muy apropiado para hacer una linda visita con toda la familia, disfrutar de todos los animales, de los juegos que hay para los chicos, que verdaderamente estamos apuntando a eso, ir incorporando nuevos dispositivos de juego. La idea básicamente es que el público venga y pueda pasar toda una tarde, una hermosa jornada, rodeado de naturaleza, de esta parte de nuestra ciudad que verdaderamente es hermosa. Y bueno, la idea es esa, como te digo, ir incorporando nuevas cosas, también en la parte de los animales, nuevos ejemplares, y siempre están naciendo, obviamente, animales de los ejemplares ya existentes aquí. Así que invitamos nuevamente a toda la gente que ya conoce y a los que no conocen, venir al Arca de Enremil, el zoológico de nuestra ciudad, que es una muy buena propuesta dentro de el abanico que tenemos en nuestra ciudad de cosas interesantes. Siempre cuando venimos nos detenemos en Merry, que es como el ejemplar más imponente, ¿no? Parece que no encajara dentro de nuestro paisaje, pero ella está muy cómoda en este lugar. Bueno, y hoy decidimos mirar un poquito para otro lado, porque siempre decimos, hay mucho más. Tenemos esta granja educativa, por ejemplo, que para los chicos es sumamente interesante, porque pueden ver bien de cerca algunos animales, sobre todo los chicos de la ciudad, que solamente a través de las imágenes de la televisión parece que tienen contacto con algunas especies. Bueno, aquí, en primerísimo plano, pueden llegar a interactuar con muchos de ellos. Sí, y ahora en esta época del año, que en el caso de las aves ya se empiezan a reproducir, así que tenemos imágenes verdaderamente muy tiernas, un espectáculo muy lindo de ver, y como vos decís, cuando hacemos las visitas guiadas de los colegios, ellos se llevan un panorama de los animales de granja y aprenden cosas básicas de las especies que ven de la granja, ¿no? Y hablando de nacimientos, bueno, hay que estar preparado, ¿no? Ya se viene una época ideal para que esos animales tan grandes, bueno, como los tigres, que ya han nacido tantos ejemplares, bueno, seguramente este año también la naturaleza nos va a volver a sorprender con uno de esos milagros y vamos a poder tener en los brazos esos cachorritos tan hermosos. Sí, en los meses de noviembre y diciembre es cuando se producen los nacimientos de los felinos y otras especies también, que la naturaleza sabia les da esa posibilidad cuando mejora el tiempo y empiezan los días de calor. Un lugar que merece que lo visitemos. Y bueno, por eso también ustedes se han acoplado a esta nueva idea que hemos generado a través de Paralelo 31 TV en esta novena temporada ininterrumpida que estamos festejando. Y bueno, vamos a sortear fines de semana a full en la ciudad de Concordia, alojados en hoteles de primera línea, todo incluido, para que la gente venga y la pase bien. Y por supuesto va a tener la posibilidad también, el que gane el sorteo, de venir a conocer y llevarse la foto con el elefante, que es como que el emblema del lugar. Sí, la verdad que a través de esa iniciativa genial que han tenido ustedes con el programa, se pueden tomar una foto junto a un elefante de 4.500 kilos, uno de los animales más antiguos que habita la Tierra. Yo creo que eso merece una visita al zoológico y otras cosas interesantes más.